¡Ay! ¿Qué onda? ¿Aquí ya saben? ¡Bienvenida! Muy buenas noches, damas y caballeros, y sean bienvenidos a la nueva edición de Super Mecha Champions, transmitiendo en vivo a Twitch y retransmitido a YouTube desde la comunidad de mi habitación. Bueno, nuevo día y nuevas Battle Royale a aventarnos, así que vamos allá. ¿Cómo estás, ya de Lucifer? Me gusta, la verdad, sí. La idea base, pues de tu idea base se me ocurrió eso de que fuera un psíquico para que, ¿cómo se llama?, tuviera así más punch. La apariencia y armamento del primer planeta humano que se une a la Federación que no fue tocado por el Imperio. Ok, me gusta la idea, ¿eh? Y con eso de que tiene un toque, una mezcla entre retro y, ¿cómo se llama?, y tecnología futurista, entre un steampunk y cyberpunk, me gusta, ¿eh? Me gusta esta idea, uniformes que parecen del siglo XIX, XVIII y las armas también, pero a legua se nota que son futuristas. Me gusta esa idea. Me gusta ese uniforme, ¿eh? Ahora sí que tienes que pensar un buen nombre para esa armada, ¿eh? Porque sí está chingón, ¿eh? Pensé que el planeta se llame Nogris Última. Fue en la revolución ya un planeta agrícola que se volvió militar. Obviamente por la revolución de los hombres de hierro. Oye, la verdad me gusta esa idea, del planeta Nogris Última. Ahora sí que tienes que crearle un buen trasfondo para explicar por qué el planeta, primero, no lo encontró el Imperio, y segundo, por qué no, ¿cómo se dice? ¿Por qué tardaron tan? Ahora sí que, ¿cuál sería su opinión de la Federación con respecto a eso? Con respecto a que se tardaron muchísimo en encontrarlos. Conservaron algunas PCE sobre los rifles láser de última generación, así como armaduras. Capona de vacío último modelo, su atuendo de la época napoleónica. Sí, me gusta esa idea, me gusta. Armadura de vacío, ok.
Mira, como te iba diciendo, la idea de que se me ocurrió ahorita que dijeras con lo de Lucifer, ¿cómo se llama? Para que quede bien, pon que él de hecho era, que ¿cómo se llama? Que sus poderes, ¿cómo se llama? Sus poderes psíquicos, fueron despertados cuando le hicieron las modificaciones y que por esas razones que le pusieron a estudiar ¿cómo se llama? Estos, los poderes psíquicos, no solo porque él era uno, sino porque así también sería ahora sí que doble beneficio. Los aprendí a controlar y los aprendí a, ¿cómo se llama? Los aprendí a controlar y podría enseñarles a futuro a otros psíquicos que aparecieran. ¿Qué tan peligroso sería Lucifer contra alguien así? Mira, hay otra cosa que quería mencionar en tu idea y que, mira, la idea es que, ¿cómo se llama? Que la razón por la que obviamente ningún dios del caos pudo atacarlo, usarlo, tentarlo o algo así, es porque ¿cómo se llama? Él estuvo todo el tiempo al lado de Metatron, ahora sí que para los dioses del caos él básicamente era invisible. Por estar, ¿cómo se llama? Protegido por Metatron. Pero cuando Metatron y compañía volvieron a, ¿cómo se llama? Al espacio real. Los cuatro dioses del caos querían corromperlo a él. Porque si lo piensas detenidamente, si Lucifer se vuelve un campeón de cualquiera de ellos. No, la que se podría armar, ¿eh? Mira, si lo piensas detenidamente, ¿cómo tienta un demonio a ¿cómo se llama? A cualquiera a unirse al caos. Ya de por sí, ahora sí que Lucifer sería casi casi el mismo problema. O sea, si de por sí un demonio puede tentar fácilmente, puede tentar a un marine espacial, imagínate un ¿cómo se dice? Imagínate a Lucifer solamente con sus poderes normales. O más aún, amplificados por la Cicatrix Maledictum. Pues sí, pero no lo hará porque estando al lado de Metatron vio la verdadera cara de los dioses del caos y demonios. Exacto. Sí, pero ¿cómo se llama? Pero eso no los va a detener de intentar corromperlo. Ahora sí que ese, yo digo que ¿cómo se llama? Que ¿cómo se llama? Cuando llegue Metatron y empiecen a explicar lo que es los dioses del caos. Ponga que sí tuvo un encuentro rápido, pero fue gracias a Metatron que no fue corrompido y que ¿cómo se llama? Y que gracias a eso, pues pues por esa razón ahora sí que no está, ¿cómo se llama? No recibió nada de, no está, ¿cómo se dice? Al servicio de ninguno de ellos. Pero que aún con todo y que fracasaron, ¿cómo se llama? Convirtieron a Lucifer ahora sí que en un premio a obtener a toda costa. Creo que quien no lo intentará corromper es Korn. Ajá, exactamente, porque ¿cómo se llama? Sí, pero seamos honestos. Pues míralo detenidamente, o sea, para bien o para mal. Si lo vuelven campeón de uno de los demonios o del caos indivisible con esas habilidades, es game over, hombre. Es game over para los que no crean, para los, ¿cómo se llama? Para la lucha contra el caos. Con ello, los dioses del caos ganan. Pues solo piénsalo, si como humano normal, bueno, con humano como modificaciones, puede tentar enemigos para que traicionen y se ve. ¿Y cómo se llama? Y usarlos como peones para su mando. Ahora imagínate si estuviera, digamos, ¿cómo se llama? Si estuviera recibiendo el poder amplificado por alguno de los dioses. Nurgle o Slaanesh, imagínate. Si de por sí, sin ninguna bendición del dios del caos, pues ya lo estás poniendo que va a ser capaz de tentar. Imagínate cómo sería con una bendición de uno de los cuatro dioses.
O peor, Sinch, exacto. Exacto, por eso es que, ¿cómo se llama? Por eso es que te digo que cuando ya, ¿cómo se llama? Cuando ya vuelvan al espacio real y ya tenga que volverse al servicio, se va a convertir ahora sí que en una, ¿cómo se llama? En una presa para los dioses. De hecho, te recomiendo que en la historia pongas que para evitar que lo intenten corromper mientras esté lejos de Metatron, que Ingwen le da unas piedras alma para que, ¿cómo se llama? Unas piedras alma que se supone es para protegerlo de la influencia de los dioses. Y es por esa razón que él no se, ¿cómo se llama? Siempre tiene que llevar esas todo el tiempo, lo quiera o no, en una misión. Porque sabe que si ¿cómo se llama? Si un demonio intenta tentarlo. Aunque es cierto que ya vio lo que es la realidad de los dioses del caos, con las palabras correctas, podría arruinarle todo, ¿eh? Podría convertirse ahora sí que en un, ¿cómo se dice? Podría convertirse en un caótico. Exacto, una presa y un dolor de cabeza, exactamente. Exactamente. Exactamente, ese sería el problema. De hecho, ¿cómo se llama? Te digo, cuando pongas que ya vuelven, que ya vuelven al plano material y se unen a la Federación. Pon que Lucifer, de hecho, tuvo un encuentro con uno de esos dioses, que gracias a Metatron no se corrompió, y que, pues, cuando, como Metatron vio que los dioses del caos, ¿cómo se llama? Como vio que los dioses del caos ahora lo querían, por eso le tuvo que contar la verdad. Y pues, ¿cómo se llama? Sabe lo peligrosos que son. Y cuán peligroso sería si Lucifer terminara convirtiéndose en uno de ellos, en uno de sus príncipes demonios. ¿Qué tal que debido a sus habilidades puede descautizar a marines traidores? Pues es que también dependería de cuál sería el marín, ¿eh? Porque también debes de recordar que algunos marines no es, ¿cómo se llama? Sí, puede que algunos hayan sido corrompidos a la fuerza, o puede que simplemente los hayan engañado. Pero acuérdate que también hay otros casos en los que aceptaron lealmente. Ah, más bajo. Ok. Pues podría ser, pero ¿cómo se llama? Obviamente tendrías que poner que aún con todas sus probabilidades son bajas, sino ¿cómo se llama? Que las probabilidades de que los medio redima son bajas, porque ¿cómo se llama? También debes de poner algo como que sí, cada que lo intenta existe la probabilidad de que el corrompido sea él. También debes de hacer eso, Sí, o sea, no lo uses Cantifus. Ajá. Sí, pero ¿cómo se llama? Te digo. Pon que si tienes habilidad, que no la use mucho, porque cada que él lo intenta usar, existe la probabilidad de que le salga al revés. Que con los marines del caos existe la probabilidad de que les pueda salir al revés. Y que cómo se llama, que una vez casi eso pasa, por eso es que no, ¿cómo se dice? Por eso es que no lo usa tan seguido. Claro, que se me ocurrió que Lucifer en la época de la Federación fue el Magnus, pero que no lo arruinaba, exacto. Sí, porque ¿cómo se llama? Y además hasta puedes explicar por qué Lily y él se enamoraron, o sea, estuvieron tanto tiempo juntos, estuvieron ahora sí que... ¿Cómo se llama? Entre que investigaban mutuamente, investigaban a veces cosas en común, pues las cosas pasaron. Y terminaron, ¿cómo se llama? Ahora sí que... Y que terminaron, ¿cómo se dice? Enamorados uno del otro. Y que sí, Y que estos se enamoraron. Y pues básicamente una de las cosas que evita que...
Lucifer se corrompa, sería la propia Lilith, obviamente. Para Lucifer, Lilith es la razón por la que es un humano. Ella, cuando llegó junto a todos los cadetes, le enseñó a ser un, no ser un soldado y ser un individuo. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Y la amistad de Metatron ayudó. Bueno, entre el amor de Lilith y la amistad de Metatron. ¿Cómo se llama? Pon que esas dos cosas fueron. El amor de Lilith y la amistad de Metatron son las cosas que lo hicieron humano y también lo que mantiene un poquito a este Lucifer, que no sé, ¿cómo se llama? No se corrompa, pero no lo, pon que no es todo, o sea, pon que sí hay ¿cómo se dice? Que sí existe todavía la posibilidad, pero que por eso le dan las piedras alma. Claro, ya que Lucifer, Rafael y Gabriel no fueron criados por sus padres genéticos, sino por soldados en una instalación. Exacto. Tal vez podría abordar Tal vez podría abordar el tema de Lucifer cuando se hable de Magnus y Lilith haga comparativas. Pues sí. Sí, te digo, mira, esa idea, la idea de Lucifer ahora sí que me, creo que me está gustando cómo está quedando, ¿eh? Y sobre su apariencia, ¿qué piensas? Muy acorde, ¿eh? La verdad, sí, sí siento que va acorde a la idea. Siento que va acorde a la idea y como dije, la capacidad esa de que su capacidad sea, ¿cómo se dice? Que su capacidad sea así una tipo de hipnosis, por ser psíquico, pues ayuda mucho. O sea, le da, así, ¿cómo se llama? Muchos piensan que es carismático, pero en realidad solo es, ¿cómo se llama? Es un poco de buen manipulador y otra parte de sus poderes psíquicos. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Pues aquí aventándonos los duelos de Super Mecha Champions. Ah, ya nada más queda este. Ok, vamos a pelear contra él. Ay, olvídalo, se va a caer de detrás. No lo vale. Sí, ya sabía yo. Claro, además, por eso fue con Metatron, con sus habilidades, ayuda a detener a Uruk, haciendo que sus lugartenientes se peleen entre ellos. ¡Exacto!
Sobre los otros dos pretorianos de sexta generación, Nurgle debe estar feliz de que Rafael no esté presente debido a su habilidad. ¿Cuál iba a ser su habilidad, eh? Porque eso sí iba a estar interesante. No, este Ángel, esta Killesen está hablando de su fanfic. Está hablando de su fanfic, no de otra serie. Ah, no, Metatron es un ángel de la Biblia. Es un ángel de la Biblia, pero ¿cómo se llama? En el personaje de fanfic de Killesen es un pretoriano, que es el equivalente de la Federación de los Primarcas. Su habilidad es que puede generar un campo a nivel planetario capaz de emanar panacea, curando tanto vida animal como vegetal, asimilar enfermedades y crear la cura para esta de forma casi instantánea. Era el líder de la división médica de la Federación. ¡Oh! No, pues con eso ya está rotísimo, ¿eh? Con eso ya está rotísimo. Y sí, tiene razón, él sería la peor pesadilla de Nurgle. Pero ya está muerta. Sí, obviamente ella se murió en la revolución y ya. Gabriel sería el peor enemigo, pero de Korn. A ver, ¿cuál sería su habilidad? Puede calmar un campo de batalla. Él con su presencia en el campo emanaría una sensación de calma que apagaría hasta la más sangrienta guerra. No, pues sí tiene razón, ¿eh? Korne lo odiaría. Korne odiaría a ese pretoriano. Mira, de hecho, hasta se me ocurre dos cosas. Uno, pon que esos tres pretorianos eran psíquicos. Pon esa primera cosa, que los tres pretorianos de hecho eran psíquicos. Eso, ¿cómo se llama? Ayudaría a explicar un poco mejor esas habilidades. Y la segunda es que hasta te puedo crear un buen trasfondo de por qué este Lucifer se enamoró de Lilith.
Lastimosamente, tanto Gabriel como Rafael están muertos, cayeron en Fantasy World. Ah, ok. Sí, mira, tengo una idea para lo que es el trasfondo de Lucifer. Solo piensa esta idea. A ver, Lucifer y, bueno, estos tres eran, ¿cómo se dice? Ahora sí que como fueron criados muy, muy juntos, casi eran hermanos. Pero, ¿cómo se llama? En el caso de Lucifer, él odiaba mucho a lo que es la Federación porque, ¿cómo se llama? Todo el tiempo lo trataron tanto como soldado como experimento científico. Mira, pon esto, que Lucifer odiaba a ¿cómo se llama? Al principio odiaba a la Federación porque no lo trataban como, no solo como soldado, sino como experimento científico. Por eso de que despertó sus poderes. Y como su poder era atentar, él, ¿cómo se llama? Intentaba usar sus poderes siempre para escaparse a la primera oportunidad que tenía. Y por eso le tuvieron que diseñar protocolos muy especiales para cuando tuvieran que hablar con él. Y cómo se llama la razón por la que Lucifer se enamoró de Lilith es porque la asignaron a ella para que tratara con él. Y iba a pensar que a lo mejor también lo iba a tratar como un experimento. Pero ella lo trató como persona porque, pues, primero, también es una pretoriana. Y segundo, cómo se llama, gracias a Tiamat, le enseñó ahora sí que... ella decidió enseñarle los valores que le enseñó Tiamat y lo convirtió ahora sí que... ¿cómo se llama? Le enseñó humanidad a Lucifer y por eso se enamoró de ella. Y como era la única persona que la trataba bien, pues básicamente eso es lo que ayudó a que se convirtieran en ¿cómo se llama? A que tuvieran una relación. Después conoció a Metatron y ¿cómo se llama? Al principio pensó que le iban a engañar, pero mostró, Metatron también le mostró, ¿cómo se llama? Primero contó que era la hermana de... el hermano de esta Lilith y también le mostró la misma humanidad. Y por eso es que Metatron pues básicamente confiaba solo en, más que nada en ellos dos. Para agregar, quien estaría encargado de frenarlo y devolverlo cuando debía escapar era Metatron. Ok, y como, si, y como él nunca usaba tanta fuerza excesiva como lo hacían los demás, por esa razón es que él sí lo apreciaba un poco. Cuando le pedía por favor que volviera por las buenas, sí le hacía caso. Exacto, y como él, ¿cómo se llama? Y él era la única, ahora sí que él era la única razón por la que no se iba tan lejos. Que dice que incluso podría ser que hasta llegó a interceder por Lucifer cuando querían pasarse con él. Exacto. Y como Metatron tenía más respeto que... ¿cómo se llama? Era bastante respetado, pues sí, le hacían caso. Eso o se arriesgaba a tener a su madre respirándoles en el cuello 24/7. ¿Sí? You're not getting away.
Sí, de hecho te daría un consejo, con esta idea, pon que Metatron fue el equivalente a Horus antes de la herejía. Algo que quiero colocar es que Lucifer, al ver a Lily toda destruida y con los protes, le dice que sigue igual de hermosa que como la recordaba, desactivando el holograma. Ok, sí, ahora sí que ahí sí tienes que poner eso, ¿eh? Ahí sí que tienes que poner eso. Ahí sí que tienes que poner esa escena. La verdad, eso sí, esa idea me gusta. Y mira, lo que te iba a decir, conta esta idea. Pon que de hecho Metatron fue como el equivalente de Horus antes de la herejía. Es decir, el único que se llevaba bien con todos los pretorianos. El que ahora sí que básicamente los mantenía unidos. Y cómo se llama, y que por esa razón ganó tanto liderazgo. Y que también fue gracias a eso que lo convirtieron, ¿cómo se diría? Por eso es que él era candidato a dirigir la federación. Por eso es que le estaban muy seriamente postulando para convertirse en el líder de la federación. Y que a diferencia de Horus, Tiamat sí confiaba en él. Exacto. Sí, pero ¿cómo se llama? Que por todo eso es que por básicamente todos querían a Metatron como el nuevo líder. Ahora sí que al ver que, ¿cómo se llama? Tenía la confianza hasta de los pretorianos, soldados, civiles, todos. Pues básicamente decían, queremos que él nos gobierne. Y pues ahora sí que por esa razón es que todos lo querían de líder. Pero lamentablemente ocurre la tragedia y adiós todo. Tal vez incluso de Adán, pero en secreto. Uy, pues sería muy en secreto, ¿eh? There's still half of the field remaining in this match. Everybody's fighting hard for the title. ¿Y Lily de qué primarca sería parecida? Uy, buena pregunta, ¿eh? Pues yo diría que un poco de Ferrus Manus mezclado con un poco de Perturabo. Todos los aspectos positivos. Más que nada en el aspecto de, o sea, hacer la más que nada en su aspecto de hacer tecnología. Rafael y Gabriel son la antítesis de Mortarion y Angron. ¿Sí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, maldita sea! Oh, se me ocurrió algo. ¿Qué tal que la sexta generación fue creada porque... porque, digamos, Erda vio la herejía de Horus en una visión, pero no supo interpretarla. Ok, ¿qué tienes en mente con eso, eh? A ver, explícalo un poquito mejor porque sí. Creo que ya entiendo tu idea, pero vamos a ver qué tal. Quiero ver qué tienes en mente ahorita. A ver. Vamos a activar la bomba.
Que la sexta generación fue creada exclusivamente para luchar contra el caos, porque mira que casi toda la sexta generación le hace conter por ese momento los tres dioses del caos. Ya veo. Sí, porque ahora que lo pienso, tú dijiste, ¿tú cómo se llama? No le hiciste un contact para Slane. Sí, cierto. Rafaela Núñez, Gabriela Korn y Metatrona Sin. Buena idea, Pero, ¿cómo se llama? Según por lo que mencionaste, la idea es que, pusiste que básicamente tanto el emperador como Erda desaparecen pues básicamente temprano, o sea, yo diría que desaparecerían ahí por después de la primera mitad de lo que sería la era dorada y cómo se llama ahí. No, ahora sí que ahí tendrías que pensar cómo poner que Erda se apareció pero que al mismo tiempo estuviera oculta. Anuncios. Qué la fregada. Listo, ya. Mira, lo que te decía, una cosa que debes de pensar ahorita es cómo hacer que Erda, influyó ahí, porque recuerda que tú pones que Adán y Eva, o sea, el emperador y esta Erda, desaparecieron, ¿cómo se llama? Después de los acontecimientos de los Scavenge, o sea, y que por lo que pones tú en cronología, fue la primera mitad de la Era Dorada. Ahora sí que, y yo creo que la sexta generación, yo creo que debieron haberla hecho literal casi por el final. Así que la pregunta sería, ¿cómo se dice? ¿Cómo hacer para que no se contradiga una con la otra? O sea, ¿cómo influyó Erda sin que estuviera, ¿cómo se dice? Aún manteniéndose desaparecida. Podría ser que ella influyó en la idea de crear a los petorianos en vez de entrenarlos. De hecho, yo te diría que mejor que la idea fuera de Adán, o sea, del emperador, porque si lo piensas detenidamente, ¿cómo se llama? Erda creo que se mostró más humana que el emperador. O sea, sí, tentada por el caos y cualquier otra cosa, pero ¿cómo se llama? Engañada por el caos y tú lo que quieras, pero sus decisiones creo que fueron mucho más humanas que las del emperador. Today is another beautiful day, and I too am full of sunshine. Sí, yo digo que sugiera que cómo se llama, que de hecho Erda y digo que Adán y Eva se está ahí, cómo se llama, que los dos pretorianos se peleaban porque la pretoriana Eva sugería que los criaran como humanos, pero que siempre les dejaran conscientes que tenían una misión grande al ser un pretoriano. Y cómo se llama, Adán les dijo que debían de ser criados como cómo se dice, que siempre debieron ser criados y mantenerles claro que son soldados, herramientas, etcétera. Para que ahí pongamos un poquito del desarrollo. También podría ser que el emperador colocó la idea de la sexta generación para ver si esta humanidad podría luchar contra el caos sin él. Pues sí, de hecho, sí, sería buena idea, ¿eh? Y de hecho también, ¿cómo se llama? Hasta eso explicaría por qué usaría la idea de los pretorianos para crear a sus primarcas y a los marines.
Sí, de hecho creo que tu idea sería buena, ¿eh? O sea, que sugiriera la creación antes de que él desapareciera. ¿Cómo se llama? Que dijera, a ver, ¿cómo se llama? Tenemos que crear a unos pretorianos con estas características y ya, ¿cómo se llama? Que él diera la idea de, a ver, de cómo se llama, ojalá puedan luchar, ¿cómo se llama? Ojalá cambien las cosas y no tenga necesidad de luchar. Pero no le falló, no le funcionó la idea. Digo, ¿cómo se llama? Pero aunque la idea técnicamente estaba funcionando, como que no le estaban, ¿cómo se dice? Que al terminar se sintió decepcionado cuando todo se fue al diablo. Esa generación, o sea, la sexta para la Federación. Fue un gran éxito por los exponentes que le dieron que dieron a diferencia de los demás. El fallo para el emperador, por el cual la idea para él fue considerada un fracaso, es que el ADN que usaron para Metatron debía de ser el suyo, donde incluso él personalmente colocó su muestra para usar, pero un error de asistente colocó el de Tiamat. ¡Ah! Y claro, como Tiamat es invisible para todos los psíquicos, incluido a Sin, pues ¿cómo se llama? Ahí se le fue todo al demonio. Y eso generó la creación de Lilith también, lo cual cuando Adán lo supo se molestó por eso. Pero ya no podía decir o hacer nada porque para ese momento estaba dado como muerto. Pues sí, ahora sí que cómo se llama, ni modo que apareciera de inmediato y decir, oigan, cometieron un error aquí, idiotas. Sí, ahí sí, ¿cómo se llama? Sí, ahí sí se le arruina todo el plan. Ah, miren, acabo de destruir al dios de la destrucción. Ah.
Tal vez con todo esto debería crear una pequeña trama tipo flashback de la época cuando la sexta generación estaba en instrucción. Sí, pero yo te recomiendo que lo hagas ya cuando todos los pretorianos, cuando los pretorianos que todavía quedan con vida se reúnan, porque ¿cómo se llama? Creo que eso ya sería alargar mucho la historia y yo te, y mejor así para que te va, para que te des tiempo para preparar esa trama, ¿eh? Yo diría que, ¿cómo se llama? Cuando ya Metatron, este Lucifer y Lilith se reúnan, que hagas esa trama flashback, porque así, ¿cómo se dice? Porque de esa manera tú, ¿cómo se llama? A ti te da tiempo para hacer, preparar esa idea, y pues ahora sí que te preparas para, ¿cómo se dice? Omega, duda para ti, con por todo lo que hablamos, ¿la Federación del Milenio 42 se podría considerar los buenos? Es que la verdad hasta ahorita parecería que sí, ¿eh? Hasta ahorita parecería que sí. Ahora sí que el problema es que lo negativo. Creo que no sería con Tiamat y compañía, sino con la población en general. Es decir, ¿cómo se llama? Con los civiles. Porque recuerda que Tiamat, ahora sí que la que daría algo así como un discurso para decir, hay que, ¿cómo se llama? La Federación cayó, lo arruinamos a lo grande, pero tenemos que intentarlo de nuevo. Pero si lo piensas detenidamente, la población sería el problema. El primer problema que veo, aún la gente estaría, ¿cómo se dice? Ahora sí que se seguirían usando inteligencias artificiales, pero ya la gente, la Federación le tendría miedo. Es decir, ¿cómo se llama? Con todo lo que ocurre, con todo lo que es la revolución de los hombres de hielo y de hierro, y para los de la Federación, eso todavía había pasado hace poco. ¿Cómo se dice? Todavía le tendrían mucho, ahora sí que tendrían mucha desconfianza de las IAs. Ese sería el primer problema que le vería a la Federación. El segundo, pues, que obviamente entre todos los que le rescataron, habrían férreos opositores a... Habrían muy férreos opositores a esta Tiamat. Entre ellas creo que la que más notarían sería la reportera, que trata todo el rato de desestimarla. Y ¿cómo se dice? La reportera que está tratando de desestimarla cada rato, pero que todo le sale mal. Y pues ¿cómo se llama? Que estaría tratando de ver si hay algo bueno del Imperio, pero cada que lo intenta ella es la que queda como idiota. ¿Qué otra cosa sería de las que mostraría que la Federación tampoco es perfecta? Bueno, como mencionaron, ¿cómo se llama? No es que todo fuera utópico, y de hecho, ahora sí que tendría que haber algún problema de racismo entre las, ¿cómo se llama? Entre los humanos y algunas especies alienígenas. Así que sí, deberías poner ahí alguna situación en la que, ¿cómo se llama? En la que según los policías estén reportando, que aparezcan, digamos, también estarían los pro-imperiales, sí, que ¿cómo se llama? Que creen que el Imperio está haciendo mejor las cosas mejor que la Federación, y que tratarían de unirse a ese bando. Pero yo diría que no habría muchos pro-imperiales, principalmente porque, ¿cómo se llama? Vamos a decirlo honestamente, todos los ciudadanos del Imperio que se unan a la Federación, ¿cómo se llama? De seguro van a ser de planetas donde sus vidas eran horribles. Así que los, ¿cómo se llama? Los pro-imperiales, la única razón por la que vería que se unirían sería por eso de que quizás les prometerían altos cargos como lords. Porque fuera de eso, yo no veo mucho, ¿eh? Yo no veo por qué un miembro de la Federación se uniría al Imperio. Ahora sí que tendrían que ser unos tontos de capirote que no sé, ¿cómo se llama? Que no sepan lo que es el Imperio, y que pues ahora sí que creo que, ¿sabes? Creo que los pro-imperiales sería, ¿cómo se llama?
serían el equivalente de los conspiracionistas que creen que todo, que creen que toda la propaganda que habla mal del imperio es solo, ¿cómo se dice? Que eso son mentiras para que la federación se una, porque a lo mejor el imperio está haciendo las cosas mejor, y ya cuando, y si alguno de ellos termina pasándose al otro lado, termina descubriendo que sí, que las cosas de verdad eran horribles. Creo que esos serían más los pro-imperiales, ¿eh? Serían el equivalente a los conspiracionistas. Yo los quería hacer una mezcla de conspiracionista y supremacistas blancos. Bueno, también un poquito de eso, ¿eh? El racismo estaría presente, pero sería más aplastado por las autoridades. Sí, obviamente sería, ¿cómo se llama? Sí, que, de hecho, te recomiendo que va... El problema de racismo, pongas, ¿cómo se llama? Que en los noticieros de la federación pongas así de vez en cuando algo así como... Anoche hubo una pelea en la que los un grupo de Gans fueron acosados por humanos, pero como los Gans, ¿cómo se llama? Pero todo, la policía se encargó de calmar ese conflicto y no hubo muchos heridos, excepto más que nada hubo varios heridos humanos porque olvidaron que los Gans son muy fuertes. O algo por el estilo. Claro, esconder lo oscuro con cosas de comedia, exacto. Exacto. Ah, por cierto, ¿cómo se llama? A ver. Ahora que me acuerdo de noticieros, alguien me puso un, ¿cómo se dice? Un comentario sobre eso de noticieros aquí en una de las videoreacciones de Kaya Fasken. Aquí está. Dice, ¿cómo se llama? Creo que en ese... En ese video hablé de noticieros, porque aquí dice, sí existen, se llaman picto noticiarios, pero sí, no tienen mucho, tienen muy poca libertad, o sea, entonces, ¿cómo se llaman los noticieros imperiales? Se llaman picto noticiarios. Solo para que lo tengas ahí en cuenta, Killesen. No, al parecer sí existen y se llaman picto noticiarios. Pero acorde a lo que me dijo ese comentario, son, ¿cómo se llama? Son, ahora sí que están muy controlados. Según el comentario dice que están muy controlados, así que ¿cómo se llama? Los noticiarios, ahora sí que los picto noticiarios imperiales serían básicamente los periódicos amarillistas o de propaganda, por decirlo de una manera bonita. A ver, ¿qué dice? Ah, Omega, se me ocurrió que... ¿De quién podría ser el equivalente de Lucifer? Y es una mezcla de Magnus con Gilliman. Puede ser, ¿eh? La verdad sí tendría sentido. Porque yo diría que ¿cómo se llama? Lucifer lo que sería, sería básicamente... El equivalente de lo que sería los, ¿cómo se llama? Los Tau de la casta del agua. ¿Cómo se llama? Los... Ahora sí que sería el que trataría de hacer que razas alienígenas entren a la federación y básicamente usaría sus habilidades para negociar y para, ¿cómo se llama? Endulzarles lo que sería los placeres, ¿cómo se llama? Las ventajas de unirse a la federación. Es lo que yo vería que tendría el papel fuera de sus áreas científicas.
Omega, se me ocurrió que la raza Solari no fue extinguida por la humanidad, sino por los Tau, cuando se negaron a unirse al bien supremo. ¿Qué piensas? Es que los Tau son muy recientes, ¿eh? Son algo muy reciente y tendrías que dar una muy buena explicación de cómo los Solari básicamente estuvieron escondidos tanto tiempo, ¿eh? Es una de las cosas que yo vería. Es una pequeña problemática lo que yo diría. Es ¿cómo se llama? ¿Cómo demonios es que los Solari se mantuvieron escondidos del Imperio por 10.000 años hasta que los Tau empezaron a pedir que se unieran? Porque yo ahí sí veo muchos problemas. Tal vez solo era un planeta sobreviviente, nada más. Es que, ¿cómo se llama? Creo que los Solari sería más... Yo los vería más como que se extinguieron. Ahora sí que los extinguieron en la Gran Cruzada. Una de dos. O los extinguieron en la Gran Cruzada o se murieron en la época de la Revolución de los Hombres de Hierro. Yo veo eso. Creo que queda mejor que sea en la de los Hombres de Hierro, pues sí. Porque si lo piensas bien, ¿cómo se llama? Los Solaris, pues ahora sí que estarían, ¿cómo se llama? Ellos, ¿cómo se llama? Estarían muy cercanos a la humanidad por su peculiar relación. Ahora sí que, literal, ellos, ¿cómo se llama? Creo que se las harían, creo que se hubieran sacrificado para proteger poblaciones. Es lo que yo creo, porque ¿cómo se llama? Si lo piensas detenidamente, hasta tiene mucho sentido. Que, ¿cómo se llama? Protegían a la población, se sacrificaron para salvar civiles. Aunque quiero colocar que una raza de las que llegó con la Federación que aún esté viva, pero muy aislada. ¿Cuál podría ser? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Mira, yo digo que también debes de ir pensando en poner más razas. O sea, que no solo llegaron con 4 razas, que llegaron con más. Pero pon que esas obviamente están en concentraciones muy pequeñas. Bueno, ¿cómo se llama? Que sean o concentraciones muy pequeñas. O que tengan cierto talento militar que por eso los hacen extremadamente valiosos. ¿Podrían ser los Incid? ¿Cuáles eran los Incid? Se me está yendo, refréscame la memoria. Bueno, esos. Pues tendría que ser que, ¿cómo se llama? Que estuvieron escondidos en un planeta con la tecnología de la Era Dorada. Ajá. Yo diría que, ¿cómo se llama? Que pongas que... Perdón. Yo diría que pongas que, en un planeta que tenían ahora sí que una tecnología de la Era Dorada que lo hacía invisible o algo así. Que, ¿cómo se llama? Que ellos sobrevivieron y por esa razón, ¿cómo se llama? Ni siquiera los del Imperio los tocaron. Es la única cosa que se me ocurre, pero ahora sí que hay que ver eso, ¿eh? Te digo, yo creo que también debes de ir agregando unas cuantas razas extra. O sea, tú pusiste en el episodio donde empiezas a introducir a las razas alien, que, ¿cómo se llama? Que Siamat preguntó qué razas tienen, pero que no pudieran contribuir al ADN, ¿cómo se llama? Que no pudieran contribuir en darle nuevo ADN a los tiránidos. Ahora sí que yo digo que deberías poner que tienes otras razas ahí y que salgan, pero después. Pero obviamente no las introduzcas de sopetón, velas introduciendo poco a poco. Claro, es la idea que los más extravagantes aparezcan luego. Mira, yo te diré una cosa. Ve introduciendo ahora sí que a las especies de a poquito. ¿Cómo se llama? Y... como por ejemplo esos hinos que son de humo. Sí, te digo, mira, mi idea es que ve metiendo primero esas especies de a poquito. Y si es que alguna raza como que no interesa mucho o... ¿cómo se llama? Intentaron como que no interese mucho al fandom o que no le, ¿cómo se llama?
como que no sienta el fandom que sea muy interesante. Ahí agregues una trama de que encontraron un planeta con sobrevivientes de esa raza. Y que estuvieron ocultos, ahora sí que lo más posible, con que estuvieron tanto tiempo ocultos en el imperio. Que ni siquiera ellos sabían que existían. Para dar un contexto, ¿qué dice? Y sobre el planeta de Nogris Ultima, ¿qué podría colocar con ellos? Para dar un contexto, su época, o sea, en la que viven, sería el equivalente a lo que fue entre medio de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Pues sí, ¿eh? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Lo que se me ocurre es que ellos desconozcan todo lo que fue la antigua Federación Humana y piensan que la humanidad se originó en ese planeta. Pues sí. Sí, o sea, ya de por sí, ¿cómo se llama? Ya con lo que vimos del video de la Era Dorada, yo diría que eso es plausible, es más... Hasta, ¿cómo se llama? Nos arruinaron un poquito lo que fue, ¿cómo se llama? Lo que fue con los Botán, porque, con lo que mencionan el, ¿cómo se dice? Con lo que se menciona en ese video, básicamente los Botán probablemente no sepan de la Federación. O si lo saben, solo para ellos es un mito. A new partner. Let's do this together. Great shot. Enemy here. Watch out. Aquí para ellos la Federación Humana es lo mismo que Atlantis, un antiguo imperio de su mundo que desapareció y dejó la tecnología que usan. Ok, esa es una buena idea.
Eso es una buena idea, la verdad, me gusta. Ah, y Omega, se me ocurrió dónde colocar el regreso de un titán de la Federación y sea en un mundo caballero. Ok, eso, estoy interesado, porque mira, yo pensé que una idea fuera que lo construyeran, pero ¿cómo se llama? Pero estamos hablando de un titán y estamos hablando de que esas cosas son literalmente un con, ahora sí que son de tamaño de casi casi de, ¿cómo se llama? Casi casi de un tamaño, del tamaño de una montaña, o sea, literal es mucho material para construir. Yo creo que hasta los de la Federación lo considerarían algo así como una pérdida de tiempo. O sea, dirían que sí, es un arma fuerte, pero como que es demasiado difícil. ¿Cómo se llama? Que para su situación actual es demasiado difícil tener una. ¡Ah, no! Se me ocurrió que ese titán, en efecto, esté camuflado como una montaña. Ok. Mira, es más, ¿sabes qué? Se me ocurre una idea. Supongo que, de hecho, ese planeta era un mundo el cual los fabricaba. Pero cuando ocurrió la revolución de los IAS, ¿cómo se llama? Los fabricantes escondieron esas, ¿cómo se dice? Escondieron esa, todos los titanes ahí. Y los escondieron como montañas. O sea, que ¿cómo se llama? Digamos que ponga, pon que es, hay una cadena montañosa en el planeta. Que ¿cómo se llama? Consideran todos, que todos que esa civilización lo considera sagrada, porque según un gran poder antiguo reside ahí dentro, pero cuando ¿cómo se llama? Cuando llega la Federación descubren que en realidad son una legión entera de titanes. Ajá, sí, y que de hecho en realidad es toda una legión de titanes imperiales de última generación. Digo, titanes de la Federación de última generación. Sí, ¿cómo se llama? Pon eso, que cómo se, que creyeron que cómo se llama, que según no saben qué había ahí, pero que los mitos dicen que era una, que cómo se llama, que un gran poder esconde eso, se esconde en esas montañas y que cuando el poder, cuando ese gran poder despierte podría hacer temblar al mundo entero, y cuando llega la Federación descubren que de hecho hay una legión entera, todas esas cadenas montañosas es una, es un ¿cómo se llama? Es un escuadrón completo de titanes de última generación. Y que ese planeta está gobernado por imperiales y crean que la Federación vino a negociar para que se unan. Puede ser, mira, hasta eso puede ser. Sí, o sea que ¿cómo se llama? Que no cree, que no tenían ni idea de ello y que sí sabían la leyenda, pero muchos pensaron que era algo del emperador o algo por el estilo. Pero cuando descubran que hay, que había un arma literalmente que podía dejar en ridículo a los titanes imperiales, todos se van a quedar con cara de ¿en serio teníamos eso aquí y no lo sabíamos? ¡Qué idiotas fuimos! Para ellos la leyenda hace referencia a los caballeros imperiales y titanes que usan. Sí, ¿cómo se llama? Mira, hasta ahí puedes agregar algo, Pong. Pong que quizás ahí encontraron caballeros imperiales y creyeron que esa era, que la razón era por, que esa era la razón de la leyenda.
Pero cuando descubran que las montañas eran literalmente titanes que dejan en ridículo a los titanes más poderosos del imperio, digan, en serio, tenemos ahí un tesoro escondido, ¿cómo se llama? Que podríamos haber usado para convencer al Mechanicus de que, para que el Mechanicus nos diera riquezas y no lo supimos. Algo así por el estilo. Y para que... Y para que no sean demasiados titanes, ¿qué tal que solo sean 5 los que estén como la cadena montañosa? Pues sí, porque ¿cómo se llama? Si pusieras que son ahí unas... que son cientos, sí, ya sería exagerado. Yo digo que unos 5 o 8 titanes. Entre 5 a 8 titanes estaría bien. Y para empeorar, estos titanes todos funcionaban y necesitaban reparación, aún en los 20.000 años que estuvieron. Sí, eso es lo que más le... creo que eso es lo que más le va a arder al imperio, ¿eh? Sí, de hecho, te digo, y lo peor es que cuando vean a los titanes de la federación, ¿cómo se llama? Que al principio digan, ok, vamos a ver quién derriba al otro primero, y cuando empiecen a ver que el titán, que mientras su titán apenas está caminando un par de kilómetros, el otro ya corrió. No, la cara que van a tener ellos, ¿eh? Y que la federación le entregue el pago al líder del planeta, el cual pensaba que estaba estafando a la federación, pero el estafado fue él. Sí, sí, ¿eh? Sí, la cara que de verdad... ahora sí que la cara que pondría ese güey cuando se dé cuenta de que le vieron... de que, ¿cómo se llama? De que el que salió perdiendo fue él, no va a tener precio, ¿eh? No va a tener precio. ¡Ay, no! Ahí está, llegué a nivel 30. No, todavía falta un buen rato.
Será peor cuando lleguen altos mandos imperiales al planeta y no vean las montañas. Sí, obviamente, mira, sí, sería un inquisidor que quizás siempre pasa ahí de visita y de repente vea, ¿y las montañas? ¿Qué pasó con ellas? Y ya cuando todos le digan la verdad, puta, va a mandar, ahí creo que, ahí sí aplicaría el chiste del exterminatus, ¿eh? Ahí sí aplicaría el chiste del exterminatus, les aplicaría un exterminatus por idiotas. Porque de haber engañado esos, de haber entregado esos titanes al imperio, no tendría que preocuparse por nada ya. Sí, ¿cómo se llama? Sí, te digo, y ese inquisidor, de haber, ¿cómo se llama? Cuando se entere de que existían esos titanes, ahora sí que él se pondría rojo de la ira al saber que le entregaron así de ridículo, así de fácil a la Federación esa arma. ¿Y cómo se llama? Y que estaría bastante enojado de que ¿cómo se llama? De que un tesoro así se le hubiera escapado a él. Pero también es culpa del Mechanicus, quien tiene la base en la zona, y jamás se les dio por ir a buscar arqueotecnología en esas montañas. Pues mira, pone la idea que cuando encontraron los caballeros, ¿cómo se dice? Cuando encontraron todo lo que serían los caballeros imperiales de ese planeta y esas cosas. Que de hecho, ¿cómo se llama? Que sí buscaron, pero como solo encontraron cuevas superficiales o cosas por el estilo. No se atrevieron a indagar algo así más profundo como voy a explorar adentro de la montaña. Voy a explorar, ¿cómo se llama? Voy a hacer un agujero en esa montaña a ver si hay algo más. Pensaron que era más, ¿cómo se llama? Que quizás eran una especie de como de tipo búnkeres subterráneos, tipo bodega. Que guardaron ahí los caballeros imperiales y que de hecho ya había limpiado todo. O sea que hace un buen rato que ya habían encontrado todos los búnkers, que ya habían limpiado todo, que ya no había más tecnología que ¿cómo se llama? Que buscar y por lo tanto ya sería una pérdida de tiempo. Y por esa, ¿y cómo se llama? Pero no sabían que los caballeros imperiales eran solo una pequeñísima parte de ese búnker. Que de hecho y de haber excavado un poco más encontrarían un titán del milenio 25. Exacto. ¿Y cómo se llama? Hasta los del mecánico se estarían dando una gran palmada en la frente, ¿eh? Hasta los del mecánico se estarían dando una gran palmada en la frente al saber eso. Y un titán de esa forma sería un gran tesoro para el imperio, ¿no? Yo digo que sería tan o más valioso que una PCE, ¿eh? O sea, no solo es un titán, estamos hablando de un titán de, ahora sí que, ¿cómo se llama? Un titán más poderoso que los que ya de por sí, ¿cómo se llama? En términos de tecnología imperial, son jodidamente fuertes. Estamos hablando que es un titán que hace ver a titanes... A los titanes del imperio como patet, como maquinaria oxidada, o sea. Cuando supieran que semejantes cosas se les escapó de las manos y estuvieron en sus narices todo ese rato. Creo que hasta la Inquisición misma estaría mandando a ejecutar a ese inquisidor por no haberlo sabido antes.
Ahora sí que Kurosawa, creo que hasta los de la, creo que hasta los inquisidores que estaban en el área se ejecutarían a sí mismos por no haberse dado cuenta de que existía semejante tesoro ahí. Los del Mechanicus querrían ahora sí que querrían quitarse todas las partes del todas sus partes robóticas del coraje por no haberse dado cuenta de algo tan obvio. Sería una larga y vergonzosa línea de ejecución. Sí, ¿eh? Sí, te digo. Estamos hablando de que eso sería un super para el imperio. Sería casi como tener ¿cómo se llama? Casi como para comprarse el puesto de alto señor de Terra. Es que ahora sí que sería casi como tener. Creo que con ese. ¿Cómo se llama? Con esos titanes. Te recompensarían con una mansión en Terra. Una mansión en Terra y el rango militar que quieras, exacto. Esto podría ocurrir de seguido también, sí. Sí, porque ¿cómo se llama? Quizás los de la Federación ahí tendrían a cómo detectar la tecnología de su época. Y de hecho, ahí también es como sabrían, ¿cómo se llama? ¿Dónde habría algo valioso y si lo tenía el Imperio o no? Y en la mayor parte de las veces no lo sabrían. Yo creo que las primeras veces, ¿cómo se llama? Los planetas que la Federación visite. Que en las primeras veces sea algo así como, ok, ¿por qué vinieron? Vinimos a negociar, pero que resulte que en realidad ahí había también, ¿cómo se dice? Ahí había también una tecnología de esa era, pero era muy avanzada. Pero y ya después cuando se empieza a correr el rumor de que si la Federación viene probablemente hay tecnología valiosa ahí, que ya después los lords estén poniéndose más, ¿cómo se dice? Y ya sean más reacios a negociar y que ya empiecen a preguntar, ok, ¿acaso hay algo de tecnología escondida hay algo de tecnología valiosa escondida aquí? Ya, ahora sí que sí estarían, ¿cómo se llama? Ya empezarían a tener más cuidado después. Que la Federación vaya a planetas imperiales, que no les dispararon a buscar cosas que tengan guardadas. Y en un planeta encuentran una falange sumergida cerca de una base imperial. Sí, ¿eh? Bueno, no, la falange creo que es muy grande, ¿eh? Yo creo que la falange creo que es del tamaño de la luna. Bueno, no sé, pero que yo sepa creo que la falange es una nave grandísima. O sea, es más grande que una... Que creo que hasta las naves de los primarcas. Así que yo diría que una falange sería más bien yo diría más bien una falange escondida en un campo de asteroides o algo así. O que encuentren una nave militar sumergida. Mira, eso es más plausible. Eso lo veo yo más plausible. Pero qué tal que hayan una de dos, o vienen a buscar cosas o a destruirlas. Ok, en buscar cosas tiene mucho sentido, pero destruirlas, pues solo que sea una tecnología tan horrible que hasta los de la Federación consideren que sería ridículamente, ¿cómo se llama? Que la Federación crea que ya es muy mala idea que exista todavía. Tendría que ser así una tecnología muy brutal como los mecanívoros.
un dragón comezoles desactivado. Ok, eso sí. Sí, eso ciertamente sí sería algo que tendrían que mandar desactivar, ¿eh? Eso ciertamente sería algo que hay que mandar desactivar a la de ya. O una legión de hombres de hierro en un mundo colmena. Algo así, mira. Algo así estaría bien, ¿eh? Algo como eso sí me gusta la idea, ¿eh? Sí, tienes razón. Considerando que ciertamente hay tecnologías que sí son demasiado peligrosas, creo que esa es una idea buena. Sí, tienes razón en esa idea, ¿eh? Ahora sí que, sí, tienes razón. Que en el caso de desactivar sean tecnologías que sean demasiado peligrosas, tanto para la Federación como para que el Imperio u otra facción la tenga. Ahora sí que en ese caso sí te lo creo. Pero, ¿y cómo se llama? En el caso de lo que sería la... Y en el caso de encontrar, pues obviamente serían PCS o... algún arma de la Federación que que estuvo escondida ahí literal o en las narices del Imperio o que de plano estuvo escondido por escondida y que ni siquiera y que era una zona inhabitada o algo así. O que los mundos imperiales hagan lo contrario. Digamos que a un planeta llega la noticia de que la Federación fue y destruyó lo que había. Y el líder de ese planeta le avisan que encontraron una PCE, pero decide destruirla para evitar problemas. Y cuando la Federación llega les dicen que destruyeron una PCE, digamos de los Scorpion 4. ¡Ah! Oye, eso sí sería una mentada de madre, ¿eh? De hecho, ¿sabes qué? Pon una cosa, que después de que empiecen a descubrir que... Que la Federación, de hecho, está buscando la tecnología de... Las tecnologías de esa época, de la Era Oscura. Que empiecen a correr la advertencia de que empiecen a buscar más, que empiecen a buscar en todos los planetas que controle el Imperio. O sea, creyendo que probablemente a lo mejor ahí hay escondida una PCE... Y que por alguna razón ni sabían y que si escuchan que la Federación se va a acercar, que la busquen. Que aceleren la búsqueda, que busquen, que ahora sí que si es necesario sacrifiquen a personas, pero que encuentren lo que está buscando la Federación a cualquier precio. Y que esto también lleve a que cuando encuentren PCE se pongan más exigentes con el Mechanicus en torno a recompensas. Sí, porque ahí estaría el perfecto chantaje. O me das tú una buena recompensa o se lo regalo a la Federación. O la recompensa me la dará la Federación. Sí, ciertamente sería una buena competencia, ¿eh? Y de hecho hasta empezaría a hacer una competencia interesante de... Sería una competencia entre los mecánicos. A ver quién consigue la mejor. Quién consigue buenas PCE gracias a esto.
Y que la federación sí dé mejores recompensas, pues sí. Sí, ahora sí que de hecho hasta sería una, ¿cómo se dice? Hasta se crearía así una especie de carrera tecnológica, porque ahora, ¿cómo se llama? Ahora conscientes de que quizás hay algunas PCE más valiosas ahí escondidas en algún lugar en la galaxia. Ahora sí que los del mecánico se estarán frotando las manos, ahora sí, manos metálicas orgánicas, con el gusto de tratar de buscarlas. Esto para mundos que están en completo abandono imperial o están demasiado contaminados, encontrar una PCE y hablar a la federación significa buenas noticias, que una recompensa sea su inmediata adhesión a la federación, mejorando su estilo de vida. Puede ser, ¿eh? Solo que pon una cosa, ¿eh? Pon esa idea. Que ¿cómo se llama? Que como son los nobles de esos planetas los que van a, ¿cómo se dice? A hacer el trato, ellos crean que a lo mejor les van a dar una alta posición en la federación, equivalente a su rango, pero que ¿cómo se llama? Que la gente los va a apoyar porque creerán que sus vidas les irá un poco mejor. O bueno, ni siquiera les diga eso. Pero cuando ya ¿cómo se llama? Cuando ya son anexados a la federación, que en escondidas maten al noble, porque la realidad es que ellos odian ese concepto de, ¿cómo se llama? Que los de la federación no les gustan los nobles del imperio, y que por esa razón los engañan primero y luego los acaban, para que ya ¿cómo se llama? Pongan mejores gobernantes. De hecho, mira, es más, para que ellos no sepan la estupidez, para que ellos se dejen cegar por su estupidez, que les dice, como recompensa tendrán el honor de tomar algo con la regente, toda su familia sin preocuparse, y esa oración sea sinónimo de que los acaban. Exacto. Sí, y de hecho, ¿cómo se llama? Que corra el rumor de que, ¿cómo se llama? Primero de que la federación les va mejor a ¿cómo se llama? A todos en general. Pero que en el caso de los nobles es a los que les va mejor, porque adquieren nuevos cargos y se adquieren un puesto cerca de la regente, que considerando la equivalencia sería casi casi estar al lado del emperador. Y que por esa razón, ¿cómo se llama? Los nobles muy tontos inician la búsqueda de las PCE sin darse cuenta de que se los están dando a la federación de casi casi de regalo. Que le estarían dando a las PCE y la población casi casi de regalo. O que algunos nobles los matan o a otros les lavan el cerebro para expandir esos rumores. Puede ser, ¿eh? Mira, es más, puede ser eso, que ¿cómo se llama? Que quizás los primeros nobles en realidad no los matan, sino que los manipulan y los ahora sí que les lavan el cerebro. Empiezan ellos a correr el rumor. Y ya cuando el rumor está divulgado, que todos los nobles empiezan a ¿cómo se dice?
todos los nobles empiecen a hacer esas búsquedas, pero en realidad los que ya difundieron el rumor ya llevaban un buen rato muertos y que en realidad solo los usaron como, pues, ¿cómo se llama? Para que empezaran a mover, para que los ¿cómo se llama? Los nobles empezaran a regalarle los mundos imperiales a la Federación. Ah, y una cosa, pon que Gilliman sí sabe de esto, pero ¿cómo se llama? Les entrega a Tiamat y compañía, les entrega una lista de planetas. Que eso sí, que no los toquen, pero que todos los demás, si los quieren, tómenlos. Exacto, sí, que cómo se llama, que les entregó una lista que diga, a ver, estos son los peores mundos del imperio que se conocen, y ustedes pueden, ahora sí que, mientras no me toquen los buenos, ustedes pueden hacer con ellos lo que quieran, si quieren anexarlos, anéxenlos, no importa el método, solo tómenlos. Claro que haya planetas o sectores que no quieren que toquen, principalmente Ultramar, pero les dan los nombres de planetas que se nota que son corruptos, sí. Y de hecho eso en cierta forma es una purga que Gilliman haría. Ahora sí que una purga que él haría, pero que no tendría, que a la vista de todos él no tiene nada que ver. Ahora sí que esa sería su forma discreta de hacer una purga. Exacto, exactamente. Exactamente, y de hecho eso, ahora sí que esa sería su silenciosa venganza contra todos aquellos que básicamente le arruinaron sus planes. ¿Sabes qué? Se me ocurrió algo. ¿Qué tal que Gilliman y Tiamat, cuando las cosas se calman un poco, crean una guerra falsa? Pues sí. Sí, ¿cómo se llama? Para que primero que no sepan que aún están manteniendo conversación. Y segundo, pues, para que ayuden en cierta forma a Gilliman con su purga. O sea, al Imperio llegan reportes de ultramarines combatiendo a la Federación, listado de bajas de soldados de ultramar y demás cosas, pero bajo la mesa hay tratos entre ambos, no comercio sino cooperación contra enemigos peligrosos. Exacto. Exacto, que en cierta forma Tiamat sí mantiene lo que fue el tratado, pero como considerando las circunstancias, obviamente no lo mantienen así de abierto. No lo mantienen así de sí, todavía seguimos el tratado. Como que sí entienden que todavía tienen que cooperar mutuamente, pero considerando las circunstancias ya no pueden hacerlo de forma abierta.
Que hasta Gilliman debe ir a encabezar el frente contra la Federación. Exacto. Pasaría lo mismo en el sector de Nexo Paria, exactamente. Que Cole comunique que es una guerra de tres frentes, pero en realidad es la Federación y el Imperio contra los Necrones, exactamente, sí. Sí, exactamente, que cada sama que todo, que de hecho los, ahora sí que los cercanos a Gilliman sepan la verdad, pero todos los demás crean que solo les están ¿cómo se llama? Que ahora acaba de aparecer un nuevo enemigo y tienen que pelear también contra él. Y que las únicas bajas reales de esas guerras sean los inquisidores y comisarios asignados por otros lados que no sean de Gilliman. Exacto. Que dice y que las únicas bajas que incluso tal vez no sé qué, no sé si se quede, pero que los refuerzos al frente de la Federación sean soldados que querrían desertar del Imperio, pero sin traicionar a la humanidad. Sí, mira, de hecho te digo, hasta eso serviría, hasta eso serviría muy bien. Ni modo. Bueno. Última pelea del día. Y ya saben, vamos a la Virtual Arena a ver qué tal nos va. Sí, de hecho, eso serviría muy bien, ¿eh? Una manera de decir que sí, todavía existe esa alianza. Pero de una manera que es diferente. Pero obviamente a la vista ya no puede haber una reconciliación entre lo que sería el Imperio y la Federación. Se tardó un poco.
Claro, esta alianza fue la misma que de la URSS y Estados Unidos. Exactamente, básicamente. Básicamente podría decirse. Pero que obviamente en otros sectores ambos bandos sí se enfrenten de forma real. Pues sí, porque ¿cómo se llama? Ahora sí que para mantener la farsa hay que meter algo de verdad. Mega, se me ocurrió, ¿qué tal que en vez de dejar vivos pero lavados el cerebro a nobles que se unieron a la federación, sean en realidad impostores de la federación y los nobles reales estén muertos? Saldría mucho mejor, la verdad, ¿eh? Saldría mucho mejor. Ya dependiendo de cómo va la población, deciden que ese noble es encarcelado por traición a la federación, fallece de forma natural accidente o se va a un puesto alto en la federación. Sí, entre comillas. habilidad táctica. Sí, me llevo esta. Sí, la verdad esa es una buena idea, ¿eh? Kiesen, me gusta esa idea. Yeah.
Siguiente, otro escenario, 2-2. Ah, y para estos planetas sean aceptados en la Federación, tengan un tiempo de análisis, o sea, digamos un mundo colmena, se une a la Federación antes de ser admitido inmediatamente, se le comunica que recibirá una visita en cualquier momento de oficiales de la Federación para una inspección, que es para buscar cultos Genstealer, adoradores del caos o algún leal al imperio, y que para que reciban esa visita deben entregar toda documentación imperial. Sí, mira, ve, eso me gusta, eso me gusta.
Las más valiosas son las que dice que para endulzar la cooperación, que esos oficiales dependa del tipo de PCE que encontraron. Las más valiosas son las PME. Oh, no, pues sí, ahora sí que si encontraron, si resulta que se encontraron plantillas médicas, puta. No, ahí sí estaría cabrón, Tomar la carga, incrementa el daño lidiado por cada monstruo. No. Voy a quemar. Muy bien. Voy a agregar que queme y me largo. Aunque, como dijiste, vas a poner que las PAE y las PME son más frágiles, ¿no? Ahora sí que tienes que poner una razón de por qué. De cómo se llama, tienes que poner ahí una muy buena razón de por qué una de esas sobrevivió. Te puedo escuchar justo que tú dejaste claro que las PAE y las PME, o sea las de alimentación y médicas, se supone que tienen la desventaja de que son frágiles y que por esa razón muy probablemente ya no existirían en el imperio. Y ahora sí que la pregunta es ¿cómo se llama? ¿Cómo le vas a poner para que una haya sobrevivido casi casi de milagro? Si de por sí ya las PCE son difíciles de encontrar, ahora imagínate las últimas dos que son más raras. Yo diría que lo dejes más por ahora en PCE, en que buscan PCEs. Pero si que se encuentran ahí una PAE o una PME, pon que sea literalmente una que encontraron haciendo una super bóveda o algo por el estilo. Porque Dios mío, que sería, que es la única forma de escuchar, de explicar por qué esas cosas todavía existen. ¿Qué tanto beneficiaría al imperio una PAE?
Mira, las PCE creo que son las que beneficiarían más por lo militar. Yo digo que si alguien en el Imperio encontrara una PAE o una PME, yo digo que la usarían, no, ni se la darían al mecánico. Yo creo que la usarían más para hacerse, ¿cómo se llama? Para convertirse en noble. Porque si lo piensas, tener un objeto que te haga obtener comida como si nada, o que, ¿cómo se llama? O un artefacto que te permita crear cualquier medicina en un planeta, digamos, radiactivo, pues es el premio gordo. ¿Para qué se lo vas a dar al mecánico? Es un premio gordo que ni de broma se lo vas a entregar al mecánico. Por ejemplo, mira, una PAE yo la veo que un noble la usaría para todos los días hacerse platos gourmet, mientras todos los pobres diablos que están en las ciudades colmena se estarían muriendo con almidón cadáver. Bueno, tendrían que estar conformándose con almidón cadáver. O en el caso de una PME, hacer algo como Gotch Banda y decir nosotros somos unos inmortales, no podemos morir, y que en realidad la PME, ¿cómo se llama? Que tengan ahí una PME con alguna sustancia que cure rápido. Mira, para alguien que no sea el mecánico, sí. Porque si lo piensas detenidamente, los del mecánico codiciarían solamente las PCE. Pero si lo piensas detenidamente, para ellos las PAE y las PME son inútiles. Es decir, piénsalo detenidamente, para los del mecánico se supone que su ley es que la carne es débil. O sea, para ellos algo que te mantenga vivo, bien alimentado y en buen estado de salud por mucho tiempo, no lo considerarían, ahora sí que para sus creencias, no lo considerarían útil. Pero si lo piensas detenidamente, para un noble o algo por el estilo, sería ahora sí que algo perfecto, porque ahí engañaría a, ¿cómo se llama? Ahora sí que se podría crear algo así de que adquirió un don del emperador y que, ¿cómo se llama? Y que adquirió buenas habilidades, y que resulta que solo es una de esas que es una PME, que de hecho le da una medicina especial de regeneración o algo así. De hecho, yo veo que en el caso de las últimas dos, las PAE y las PME, para la Federación obviamente serían vitales porque por obvias razones, pero para el Imperio las verían como algo estorboso e inútil. O al menos, ¿cómo se llama? Para aquellos que no sean soldados.
Pues sí, para el mecánico sería así, más que nada como un sinsentido, ¿sí? Exactamente. Exactamente, serían un sinsentido para el Mechanicus. En especial considerando su filosofía. Ay, estoy casi al borde de la muerte. Perdón, pero ya me estoy quedando dormida, puta. Bueno, no es de extrañarse, considerando la hora, yo no te culpo. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué hace este? Sobrecarga de fotólisis, incrementa el número de misiles de luz o ataque explosivo en 5. ¿Qué es este? No, creo que mejor me voy a ir por este. Bueno, ya por lo menos me sané. A ver, ¿qué otro? Llevo este. Muy bien, vamos directo al nivel 2-5. ¡Ay, Dios santo! Ese nivel ya me está dando dolores de cabeza, ¿eh? Ese nivel de verdad está jodidísimo. A ver. Thank you.
Sorry, Omega, pero me retiro. Ok. No te preocupes, te entiendo. Diferencias de horario y esas cosas, te entiendo, no te preocupes. Buenas noches, Killesen. Ay, yo mientras voy a ver cómo sobrevivo a esto, ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito sobrevivir. No sabía que había unos acá. Bueno, se nos fue aquí y estén a dormir. Y no la culpo, que se duerma. Que descanse. ¡Ay, ahí viene este maldito! ¿Cómo lo logré? No tengo idea, ¿eh? Bueno, por lo menos obtuve aquí un buen premio. Ok, a ver. Híjole, a ver. Energy Boost. Ok, vámonos para acá. Thank you.
vamos, vamos, vamos. Hasta ahora todo va bien. Ok, es la primera vez que estoy llegando así de avanzado, ¿eh? A ver... ¿Qué enemigo? No sé cómo rayos sigo vivo. No sé cómo rayos sigo vivo. ¡A la madre! Uno nuevo.
Ok, qué bueno que solo es ese, porque si fueran varios ya me estaría molestando. Ya estaría muy preocupado. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, espera, si vienen otros. ¡Ah, ya valí! Bueno, al menos ya avancé. Vamos a ver, continuamos. Sí, retirada. ¡Uy, eso estuvo duro! ¡Ay, ya me duelen los dedos! A ver. Ajá. En el capítulo 2. Perfecto. A ver, galería. Astral primordial. ¡Usa madre! Ok, historia. ¿Puedo craftear un fragmento? Todavía no. Tenemos. Ok. Perfecto. Ok, creo que ya es todo lo que podría hacer el día de hoy. Ah, sí. ¡Excelente! ¿Cuántos tengo de puntos? 250. 200 más y agarro esto. Bueno. Pues, considerando las circunstancias, vamos a acabar la transmisión hasta aquí por el día de hoy. Así que espero que se hayan divertido conmigo en esta emisión de Super Mecha Champions. Y pues ya va siendo hora de irse a mimir, así que nos vemos el día de mañana con más acción y más diversión. Pero por ahora, me despido. Se me cuidan. Bye.